viví yo aquello. Yo lo viví preparando la maleta para irme de vacaciones a París. La mujer y la hija pequeñita, los que vieron qué era lo que estaba pasando, fueron realmente Iñaki Martínez y Esteban, el jefe de la Policía Municipal, que eran los que estaban recibiendo llamadas, observando la radio, oyendo la radio, observando el río y tal. Y me llamó a eso de las 6 de la tarde o así, y me dijo, oye, que las vacaciones se jodieron, que esto está muy mal. Yo me incorporé 4 días después de los hechos, porque no estaba con mucha gente, no estábamos de vacaciones y no estaba en Basauri, ¿no? Yo, aunque vivía en Basauri, me pilló en Baquio, porque veraneábamos en Baquio y me pilló allí. Entonces, a la mañana siguiente, dormí en casa y la primera preocupación era llegar a Diputación a ver qué pasaba. No había teléfonos móviles como ahora. O sea, no se podía hablar, estábamos incomunicados. Muy poco se podía hacer, muy poco. La gente se movía, las fábricas estaban haciendo alguna cosilla. Yo no recuerdo que en Edesa algo se estaba haciendo por algunas experiencias de inundaciones anteriores, infinitamente más pequeñas, obviamente, pero poco se podía hacer y observar con una angustia tremenda. Hay que agradecer mucho a las instituciones cómo se portaron para aquel entonces. Estábamos totalmente desbordados, se nos vino todo encima. Tanto mis compañeros como todos los vecinos de aquí del barrio, dijimos que había que salir como fuera de esto. La José Marimacua tomó la decisión de que a cada diputado nos encargó una zona, una vertiente, un río, ¿no? Que eran los que se habían desbordado. Bueno, a mí, lógicamente, me encargaron el Nervión. Alguna cosilla se hizo, pero ya cuando ya estaba el agua arriba, quedó una embarcación, se ayudó con una zodia de todoterreno, pues se hizo algún rescate y alguna cosilla, pero bueno, el tema se vivió con muchísima angustia, viviendo, bueno, impotente ante estas cosas, vamos. Había un palo muy fuerte y nos organizamos de tal forma que lo que decimos, cada uno buscó un pico, una pala por donde pudo, un carretillo, y al segundo día ya estábamos quitando escombros y achicando agua donde podíamos. Sí que recuerdo que la parte más afectada fue toda la zona de aquí por abajo, pero tampoco hay que olvidar que el carrero quedó también totalmente destruido. Yo vivo en aquella zona y yo recuerdo que mi familia lo dividimos. Parte en achicar agua aquí del taller nuestro y otra parte en solucionar los problemas de las tiendas del barrio del carrero. La suerte de que el ayuntamiento quedó a salvo de las inundaciones, tenías toda la información ahí, tenías planos, tenías cosas. Basauri, que yo reconozco que fue la que yo encontré más organizada desde el principio, el domingo cuando yo llegué aquí, yo creo que fueron el domingo a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, que venía de Echevarri, Basauri tenía ya encima de la mesa del ayuntamiento, tenía ya un plano con todo donde estaban las inundaciones, qué estaba afectado, o sea, tenía todo organizado. Otros municipios les costó muchísimo más eso y tenía una buena distribución. Alguien se encargaba de una cosa, otros se encargaban de otra cosa, otros de otra cosa. La Policía Municipal había cortado ya las carreteras, había puesto los... O sea, Basauri estaba organizado. O sea, quizá yo le dediqué menos atención a ello porque los que verdaderamente estaban ahogados eran otros municipios, ¿no? La zona urbana fue poco afectada, la industrial fue la industrial más afectada. Y luego tuvimos la suerte de ser capaces de comunicar al pueblo. Yo creo que se cometieron muchas imprudencias y tuvimos suerte, porque tampoco teníamos demasiada experiencia. No teníamos los sistemas de alerta, de alarmas, no había ningún protocolo para actuar y con la buena fe y con algo de coraje y con mucho trabajo, pues se consiguió hacer cosas buenas. Había una pluralidad dentro de los concejales, que uno entendía de sanidad, que otro podía entender más cuestiones, entonces nos complementamos bien para tareas básicas importantes de aquel tiempo, ¿no? Me acuerdo, para el tema de seguros, que fue muy importante, sacar fotografías, primeros papeleos, expedientes que había que mandar, pues fue capaz también de que a los servicios administrativos del ayuntamiento, luego hablaríamos también de otros temas más de tipo social, funcionaron bien. Es decir, yo creo que la dedicación de los jefes de sección y gran parte del funcionariado era, pues, bien, para agradecerles. La primera petición que yo tuve del alcalde, concretamente para Basauri, aparte de la cuestión económica, que dijo no os preocupéis, pasarnos todas las notas, fue palas, botas, carretillas, bombas para achique y agua.
Y entonces yo tuve la gran suerte de que un diputado que era encargado de Bermeo me dice: oye, tengo un camión de agua que va para Bermeo, pero Bermeo ha recibido de Guipúzcoa por otro sitio, me sobra, ¿necesitas? Sí, lo mandé a Basauri. Y luego también dos camiones de bomberos que estuvieron achicando, haciendo por aquí abajo, por sí, estas zonas de aquí, entonces conseguimos ayer. Pero ese fue el primer pedido de Basauri. Aquí hubo bastante aportación catalana, sobre todo de bomberos, porque tuvimos la suerte, o esas cosas que pasan en la vida, que el director de Protección Civil de Vizcaya, en aquel momento había sido jefe de bomberos de Barcelona. Luego tenía unas relaciones privilegiadísimas con todos los parques de bomberos catalanes y sobre todo de Barcelona. Vinieron unos 6 o 7 parques de bomberos. Se ofrecieron a Vizcaya. Se ofrecieron, por eso llegaron tan pronto a Basauri, pero cuando llegaron, llegaban a Garellano. Quiero decir que hay una serie de circunstancias que explica que tuvimos suerte, o sea, en el sentido de poder movilizar y gente con experiencia, ¿eh? O sea, la mayoría de las empresas grandes no pidieron a Diputación nada más que apoyo para los seguros, porque lo que eran y la inundación, ellos con sus trabajadores lo hicieron. Firestone, Echevarría, Álvarez Vázquez, Muzuri, Divisa, Cartonajes, Edesa, normalmente no pidieron ayuda física a la Diputación. Dijeron: bastante tenéis, con lo que tenéis, nosotros con nuestra gente ya nos arreglaremos. Lo que sí nos pidieron es ayuda para luego los seguros. Que vino ahí las cuentas del gran capitán. Yo creo que la que mayor petición económica hizo de todo Vizcaya fue Basauri. La industria de Basauri fue la más afectada, donde más había. Quitemos Bilbao. Bilbao siempre aparte, porque Bilbao lo que tenía era mucho comercio. Y la suma de todos los comercios fue tremenda. Pues al principio la gente estaba tan aturdida y tan preocupada, se buscó un poco la vida a través de familiares o vecinos. Algunas también, pero muy pocas familias, diríamos, una pensión que había en Ari también se utilizó, ¿eh? para dos familias. Y luego el ayuntamiento empezó a mirar un poco qué recursos tenía y bueno, y se acomodó también. Algunos, diríamos, prefirieron, diríamos, unas nuevas casas, se acogieron a algunas indemnizaciones. Los créditos. Y luego en el ayuntamiento se tiró un poco patrimonio, tiró un poco de cuáles eran las casas municipales. Yo recuerdo las casas de los maestros de San Miguel, que salieron, que estaban un poco medio vacías porque no estaban en muy buenas condiciones, se arregló, se alojaron provisionalmente. Anécdotas, algunas son tristes, ¿no? Yo lo primero que me encontré aquí, porque claro, mucha gente que venía a Bilbao al hospital o que iba para Bermeo, al final se quedaba en Basauri porque no podía salir. De ahí la Zodiac, que nos ayudó a rescatar a algún camionero en Mercabilbao, pero que me viene un conductor de ambulancia diciendo que tiene una niña muerta de meningitis en la ambulancia, ¿qué hace con ella? Bueno, pues, cosas de este tipo que van surgiendo y tal, ¿no? Pero una que me acuerdo, una mujer que iba andando pues como loca, que subiendo pasos en la y tal, ¿no? Y a ver dónde, pero bueno, André, ¿dónde vas? Y tal. Y no, voy a ver si a mi marido, que la casa cuna es practicante, era TES en la casa cuna y tal, y se ha inundado, y tengo que ir a ver lo que pasa. Pero bueno, estás loca, si aquello es un mar, si no puedes pasar, que sí, que bueno, costó, ¿eh? Esteban me ayudó, entre los dos, me llevamos al ayuntamiento, acababan de instalar los radioaficionados, empezamos a preguntar a ver cómo estaba aquello, si había habido algún problema en la casa cuna y tal, en el movimiento de Itarte, y nos apareció el hijo de esta señora, que estaba con un radioaficionado, se puso en contacto con su madre a través de la radio y dijo: no te preocupes, que ahí está bien. O sea, una cosa increíble, ¿no? Que, bueno, no sé,
cosas tremendas de esto que suele ocurrir, ¿no? Pues el clásico parto, que se nos ha puesto una señora de parto. Bueno, menos mal que el helicóptero de la Policía Nacional estaba, en cuanto tuvo un poco de luz, despegó y se fue al hospital. Cosas de ese tipo. Y luego las tristes. Dos levantamientos de cadáveres, que fue con un concejal, con Iñaki y yo, que, bueno, el alcalde es el que cuando no hay juez, pues no estábamos aislados, pues tuvimos que hacer levantamientos de cadáveres, uno a la altura de Merca Bilbao, y una niña, que eso fue lo más tremendo, pues en la zona de Firestone, que al bajar el agua apareció allí, ¿no? Una cosa tremenda. Pero bueno, al final, estas cosas hay que hacerlas en la dinámica que estás. Parece que te blindas o te vacunas contra determinadas situaciones. Yo creo que la adrenalina o lo que sea, ¿no? O sea, alguien sabrá lo que es que te hace prepararte para esas situaciones, y lo hicimos razonablemente bien. Una cosa que sí quiero recordar, que me hubiera gustado contactar con Poncho, que era un clásico de la calle nuestra, lo tuvimos que sacar a la fuerza del taller. Porque él decía, como ya no había inundado varias veces, pero bueno, siempre había entre un metro, metro y medio, pero aquel día veíamos que ya las cotas que nosotros teníamos marcadas en el río se estaban superando con creces. Y él tenía un perro muy grande en el taller, y él decía que no se iba, que tenía que cuidar al perro. Poncho, vámonos de aquí, que esto no tiene solución. Y a cuenta del perro, yo me acuerdo que ahora tuvimos que sacar a empujones por la escalera hacia arriba, y ya el perro salió nadando del taller suyo hacia eso. Lo que más me ponía a mí de una cierta mala leche es el apego de la gente a las cosas. El que no quiere dejar el coche, oye, pero que se está moviendo, que te lo lleva al agua, que te va a tirar al río, y sacarle a la fuerza del coche. O los, ¿cómo se llaman? Los Azcue, que vivían en el caserío este aquí abajo, que no querían salir y que tuvieron que ir al tejado, que bueno, que podía haber pasado cualquier cosa. O los de la casa de Gamboa, que tuvimos que ir con una tanqueta a la Policía Nacional a sacarles. Bueno, a situaciones de estas, de ese apego a las cosas, que te crean problemas y que no te dejan pensar en lo que realmente importa, ¿no? Que es ir organizando, pues quizá la organización sea esto también, el resolver estos temas, ¿no? En cuanto a lo del seguro que decías, hay una cosa muy curiosa, es que yo tenía el taller en la zona derecha de la calle, y había Poncho, que estaba en la zona izquierda. Bueno, pues los que teníamos en la parte derecha sí cobramos la indemnización del seguro, pero los que estaban en la zona izquierda no cobraron ni un duro. ¿Y sabéis por qué? Porque entonces había un límite de metros del río al negocio. Y fue curioso aquello, ¿eh? Fue curioso aquello. Por la distancia. Por la distancia del río. La gente fue razonablemente seria, respetuosa. Mira, otra anécdota, esta ya es personal, ¿no? Mi mujer se quedó con la niña de 3 años en casa, pues yo ni aparecía por casa. Con la niña de 3 años allí, que no sabía lo que hacer con ella y tal, y los vecinos la ayudaban. Decimos, oye, que hay que ir a por agua. Pues iban, la vecina cogía agua para ella y para mi mujer. Que hay que ir a por leche para los críos, cogía leche para sus hijos y para tal. Hubo una solidaridad importante en el entorno de los afectados. La solidaridad fue importante. De Guipúzcoa vinieron en 2 fines de semana 2 autobuses más diversos coches particulares, ¿no? Ayudaron mucho, y sobre todo hicimos una planificación con tres trabajadores de empresa. El aquel que tenía una pequeña lonja, un pequeño comerciante y todo esto, no tenía, quiero decir, a nivel familiar a veces no tenía suficiente gente para que le echaría una mano. Y luego, pues ahí se ayudó bastante. En el segundo fin de semana, yo igual tuve más contacto con ciudadanos anónimos que vinieron como, y también con comerciantes, digamos, un poco más anónimos. Yo creo que no hay que olvidar un poco a la comisión de afectados, que se organizaron, que consiguieron cosas, que hicieron, y que además fueron capaces de crear una rifa, que en fiestas pusieron una chovna en la plaza de venta, que gran parte también, que el resto de organismos desde Sustraya, la recaudación de aquel año fue para los afectados, la recaudación de Serrat también fue para los afectados. Eso motivó muchísimo a la gente. Es decir, luego pues un montón de gestos, diríamos, anónimos que han quedado ahí, ¿no? O sea, además de tú a tú, pues los vecinos o lo que fuera, que ofrecieron desde alimentos, desde casa, desde apoyo moral, desde ánimo. Y también destacaría la presencia de la mujer. Creo que también diríamos, en un balance de este tipo, hay algo que hay que recordar.
La gran preocupación que en general tenían todos los alcaldes era cómo pagamos esto. Yo, después de estar con los alcaldes, desde Echevarría hasta Orduña y todos los demás diputados, transmitimos al diputado general la preocupación que había en los ayuntamientos, sobre todo en los alcaldes, de que quién iba a pagar este destrozo. Los ayuntamientos no tenían dinero. Hay que saber que estábamos en el año 83, o sea, todavía estábamos muy mal. O sea, habíamos pasado 4 años de penurias y seguíamos con penurias, ¿no? Eso se le transmitió al diputado general y fue cuando, para tranquilizar un poquito a los alcaldes, que estaban muy nerviosos, Macua, en la televisión que estaba entonces, y por el periódico y radio, dijo aquella frase de «salvaremos Vizcaya aunque arruinemos la Diputación». Quiere decir que Diputación, bueno, quiere decir todos, porque Diputación es de todos, pagamos 40%, el 40% del gasto total, o sea, del costo de la inundación de Basauri, pagó la Diputación, o sea, pagó todo Vizcaya, quería decir ese tema. Ese fue, ¿cuánto fue? Solamente hablo de institucional, dejando aparte las industrias, porque esos fueron por otro canal. Yo creo que me suena que fue del orden de 600, 700 millones de pesetas de aquellos años. Hay que pensar que era el año 83. ¿Cuándo se terminó esto? Esto fue una pelea de 4 años o así. Yo era diputado de Obras Públicas cuando todavía iba al gobierno civil a ir cerrando facturas de Basauri, de Arreborreaga, de todos los sitios. O sea que ese tema, el tema económico, no se terminó hasta el año 87 o 88, con los seguros y con el gobierno civil. O sea, fueron 4 años de pelea. Los ayuntamientos ya estaban fuera. Los ayuntamientos, o como se relacionaban simplemente con Diputación, eso no pasó nada. Pero Diputación, para intentar recuperar el 100%, que queríamos recuperar el 100%, y solo conseguimos el 60%, pero bueno, eso fue el tema. Pero el orden de 600, 700 millones de pesetas de aquellos años, el año 83, fue una brutalidad. Las empresas fueron 3.000 y pico, creo, 4.000 millones. Agradecimientos a comerciantes y empresas que donaron gratuitamente alimentos y materiales, a los técnicos municipales, arquitectos, ingenieros, trabajadores de acción social, capataces municipales, brigada municipal, a las brigadas de voluntarios compuestas por vecinos y vecinas de Basauri y procedentes de otros pueblos de Euskal Herria, en concreto de Guipúzcoa, de Rentería, Usurbil, Hernani y Hondarribia, a unos radioaficionados que fueron fundamentales en las comunicaciones al principio, a la Cruz Roja, a SOS Deia, a la presencia del ejército, sobre todo en camiones y material de limpieza, a esos bomberos catalanes que eran del Baix Llobregat, a los grupos de motosierras de Aprícano en Áraba, y luego pues a los miles de basauritarias anónimos que colaboraron espléndidamente, Herriko Taldea, asociaciones de vecinos, Sustraia. Este agradecimiento, ¿no?, a la ciudadanía de Basauri, sobre todo, y a todos aquellos, diríamos, que de distintos lugares, diríamos, de nuestro país, de Euskal Herria y del resto del Estado, pues echaron una mano, quiero decir que fueron terriblemente solidarios, ¿no?